es un gusto poder compartir otra vez una jornada acá en Junín. En un momento creo que también el Intendente va a participar con ustedes para poderles dar la bienvenida. Y agradecerles como siempre hacemos todo lo que están haciendo. Hoy tenemos la suerte que están reunidos los jefes regionales, distritales, integrantes también de CIE. Así que para nosotros es un orgullo ver la asistencia también, es lindo. Cuando una convocatoria tiene el número que tiene acá y la participación también nos agrada. Y por último hacerles llegar el saludo que me envió a través de mi participación en esta jornada del ministro, de Alejandro Finocchiaro, y también del subsecretario Sergio Siciliano. Así que buena jornada, éxitos, y bueno, espero poder compartir con cada uno de ustedes en algunos momentitos. Muchas gracias. En el Hogar Belgrano, en donde se está realizando una jornada en el marco del programa Aprender. Estamos con el director provincial de gestión educativa, Roberto Angrisani. Cuéntenos, Roberto, ¿en qué consiste esta jornada? Bueno, esta jornada pudimos reunir hoy, gracias a la colaboración, inclusive acá de la localidad, digamos, con Fernando, con el intendente y todos, que nos han permitido juntar a los jefes regionales, distritales, y areales también, justamente para hacer una devolución del programa de evaluación del año 2016 y a su vez dar las indicaciones cómo vamos a trabajar en el 2017. Esto nos permite tomar una base como para programar mejor el 2017, lo que resta de este segundo semestre, y ya planificar también el 2018. Bueno, a ver, orgullosos de ser, no sé, en un sentido, quienes recibimos a los compañeros de todo el norte, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es un orgullo nosotros ser anfitriones y, por supuesto, agradecerle a Roberto la confianza que nos dio para darnos este tiempo, ¿no? Pero lo más importante es lo que sucede allí dentro. Es ver de qué manera podemos pensar nuevas propuestas desde la escuela para mejorar el rendimiento de nuestros chicos. Esta evaluación Aprender, que fue masiva, que abarcó a todos los chicos de sexto, de primaria y de secundaria, realmente implicó tener un diagnóstico claro, cierto y completamente objetivo de qué es lo que saben nuestros chicos. Y la verdad que poner las cartas sobre la mesa de una vez por todas, me parece que fue un acto de sinceridad muy grande que dio el sistema educativo. Mirarse objetivamente y con la mayor profesionalidad y rigor técnico que se pueda. Bueno, a partir de ahora el desafío es cómo mejoramos y sistemáticamente cómo medimos los avances que estamos haciendo en cada lugar. Por eso que aquí tenemos representantes de los inspectores de primaria y de secundaria y los jefes de todas las regiones educativas, digamos, del norte y noreste de la provincia de Buenos Aires, para decir juntos, bueno, la verdad que el camino es este, tenemos que ir por aquí, plantear estrategias de intervención, de supervisión, priorizar capacitaciones desde los CIES, que son instituciones que tenemos para formar continuamente a los docentes. Y bueno, y en eso estamos, y la verdad que felices porque hay mucho por hacer, y a la vez muy movilizados porque tenemos una enorme responsabilidad de mejorar los aprendizajes de nuestros chicos, ni más ni menos. Le agradecemos a todos por haber sido elegido como sede. Junín, nuestro compromiso, el compromiso del Intendente Pablo Petreca, que siempre nos pide que acompañemos, que estemos en todas jornadas, que sea productiva, ¿no es cierto?, para todo el desarrollo. En este caso es el operativo Aprender. Así que nosotros desde Junín les damos la bienvenida, que trabajen bien, que se lleven una buena experiencia de nuestra ciudad, y agradecer a todas las personas que han venido de los distintos lugares. Así que felices por haber sido elegidos.